Pues me sigue que ya gané. Un poeta persa dijo una vez que los ojos de una mujer son las únicas joyas que necesitaba. Temo que muchas de las damas divorciadas y viudas millonarias que asisten a Cannes durante la temporada no están de acuerdo con él. ¿Dudaría usted que esta ciudad es un imán para los ladrones a la alta escuela? Se toman la molestia de seleccionar cuidadosamente a sus víctimas y cada uno tiene su manera de operar. Por ejemplo, el caso del hombre mosca. Quizá no es el más espectacular, pero indudablemente el más peligroso. Un hombre que se sabe controlar en la crisis. Soy Natalie Sheridan. Sebastián Toombs, ¿lo crea o no? Desde luego que lo creo. Es imposible dudar de lo que dice el famoso y admirado señor Templar. La vieja dama despertó. ¿Trajiste el botín? Sí.
pasó con tu traje? Tuve que dejarlo. No tuve tiempo de irme a cambiar. ¿Dice usted que el hombre fue directamente al florero Lady Haverstock? Sí. Oh, sí, sí, sí. ¿Acostumbra usted guardar sus joyas en ese florero? Me parecía realmente seguro. Hasta esta noche. ¿Qué dirá mi esposo? ¿Alguien más está familiarizado con ese hábito? No. ¿Cómo creen entonces que el ladrón lo supo? Alguien debió decírselo. ¿Pero a quién? Coronel, siendo usted el jefe de la policía, le corresponde averiguarlo. ¿Algún dato? No hay la menor duda de que vino hasta aquí desde el otro balcón. Oh, bien hecho. Magnífico. ¿En cuánto valúa las joyas robadas, madame? En 50,000 libras. Es una fuerte suma para guardarlas en una alcoba. No lo sería si usted cumpliera con su deber. No tema, madame. Recuperaremos sus joyas. ¿Cómo? Debo informarle que espero capturar al ladrón casi de inmediato. Pase, coronel. ¿Qué es? Champagne, una pequeña celebración. ¿Por qué? Tuve una buena noche. ¿Algo tal vez relacionado con joyas? En la ruleta. Según parece, me despegaba. Así es, ¿toma usted? Merci. No, merci. Incorruptible, durante el servicio no toman. Usted sabe bien que estoy cumpliendo con mi deber. ¿Dónde estaba cuando el ladrón abandonó la suite de Lady Haverstock? En el corredor. ¿Entonces lo vio? Vagamente. ¿Puede describirlo? Sí, era de mediana estatura, complexión regular. ¿Color de tez? Blanca. ¿En la ropa? Era oscura. Negra. Uy, negra. ¿Nunca lo había visto desde luego? Desde luego. ¿Llegó aquí esta noche de Monte Carlo? Como usted sabe. ¿Por qué había de saberlo? Porque hubo un robo de joyas en mi hotel en Monte Carlo. Y si pone 2 y 2 juntos, suman 4. ¿No encuentra un tanto extraño que donde quiera que está usted, las joyas siempre desaparecen? Muy extraño. ¿Tiene una explicación? Ninguna que usted me creyera. No, estoy convencido de lo poco que sabe de esto como pretende hacerme creer. Últimamente ha habido una serie de robos de joyas en la costa sur. Los ladrones siempre actúan teniendo una información. ¿Y usted cree que yo se las proporciono? Algo así. Así que quiere vigilar mis pasos mientras esté aquí. Debo exigirlo. Está bien. En la mañana a las 10 estaré en la piscina de Leading Rock. Iré a tomar un baño de sol, o a nadar, o ambas cosas. O tal vez ninguna. ¿Mm? Hay un adagio, monsieur. El que guía al último, guíe mejor. Hay otro. Si a un perro le da usted un maltrato, no deberá extrañarse si clava sus dientes en la región trasera de sus pantalones. ¿Está de acuerdo? Oh, oui. ¿En qué? En que es nuestro hombre. Indudablemente. La cuestión es, ¿quién es su cómplice? Tenemos una descripción. Es muy vaga y no significa nada. Mientras tanto, quiero que se le vigile noche y día. Anote cada contacto. Intente oír con quien convenza, empezando ahora mismo. Pero discretamente, Alphonse, discretamente. Uy. Esta rutina de evitar que nos vean juntos resulta muy aburrida. Pero más segura. ¿Quieres que vaya por tu ropa? No, tengo mi sistema de entrar. Thank you.
bonsoir, monsieur. ¿Quiere darme mi llave, por favor? ¿Le satisface la habitación, monsieur? Sí, gracias. ¿Tiene amigos en Cannes, monsieur? No he estado muy bien. Vine aquí en busca de paz y tranquilidad. Mi llave, por favor. Lo que usted dijo, monsieur. ¿En cuanto a las valúas? En 10 o 15 mil. Fue fácil. Sí, todo lo que arriesgué fue mi vida. Pero no te pasó nada. Por ahora. Si me capturan, no tardarán en capturar a los tres. ¿Tienes miedo? Ah, fui precavido. La víctima nos lleva las joyas. Si es una caja fuerte, tú la abres. Si no lo es, yo escalo. Tenemos el equipo perfecto. ¿El asiento? Bueno, en realidad lo guardaba para un amigo. Entonces me sentaré hasta que venga. Mil disculpas, cariño. Siento que no se quede. Simón. ¿Cómo supo que necesitaba ayuda? Nosotros los aventureros tenemos un instinto sobre estas cosas. Camarero. Dos martinis, por favor. No soy la clase de chica que usted cree. No acostumbro meterme en problemas. Hace usted muy bien. Las personas de aquí piensan que si una espera a un hombre, debe esperar a todos los hombres. ¿De dónde es usted, Natalie? De Canadá, Montreal. Los hombres no hablan con las mujeres bonitas ahí. No es lo mismo. O posiblemente por estar casada se olvida. ¿Dónde está su esposo? Estamos divorciados. ¿Y usted vino a Europa a olvidar? Digamos que sí. Merci. Si continúa esta vida sola, será mejor que se acostumbre a que la asedien los hombres. Eso no importa si son los hombres que me agraden. Lo siento. Le di la coartada perfecta. ¿Lo convenció? No, creo que no. Siempre es así. Si tiene una preocupación, no deja de investigar hasta quedar convencido. ¡Qué contrariedad! ¿Quién es? Es una detestable mujer que conocí en Monte Carlo la semana pasada. Berta Noversham. Si nos vamos ahora, tal vez no nos vea. Ya es tarde. ¡Natalie! Querida Natalie, qué gusto volver a verte. ¿Pensabas irte sin siquiera saludar a tu amiga? ¿Quién es tu apuesto amigo? Perdón. La señora Noversham, el señor Templars. Encantado. ¿Por qué no nos acompaña? Qué bueno que te encontré. Aquí abundan los turistas y las fiestas charaban en la actualidad. En cualquier momento tendremos un grupo de cantantes y un órgano eléctrico. ¿Toma usted algo? Qué gentil. Champán cóctel, por favor. ¿Sabías, querida, la clase de entremés que sirven en ese yate fabuloso? Un pésimo aperitivo para empezar y ostras en su concha para la cena. Solo un millonario puede insultar en esa forma a sus amigos. Champán cóctel.
Bernie, cariño, ven a acompañarnos. Bernie Kovar, el productor de películas, esposo de Mila Gambody. Están filmando una película en París. El señor Kovar, la señora Sheridan y el señor Templar. ¿Señor Kovar? Mucho gusto. Siéntate. Siéntese. ¿Está Mila contigo? Llegará esta noche. ¿Traerá sus joyas? Sí, ¿por qué? Dile que tenga mucho cuidado con ellas. ¿Te refieres a los robos de joyas? No me preocupan, están seguras en el penthouse y solo estaremos aquí una noche. ¿De qué se trata tu película? Sería muy grato para nosotros continuar en su compañía, pero debemos retirarnos, Linda. ¿Tan pronto? Sí, tenemos que asistir a una fiesta. Oh, excelente idea, los acompañaré. Lo lamento, pero es una fiesta privada. Oh. Señora Novershamm, espero que volvamos a vernos. Señor Kovar. Adiós. Natalie. Adiós. Cárguelo a mi cuenta. Qué bonita muchacha. ¿Quién es? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa eso? No creo que nuestra Natalie sea lo que pretende ser, Kovar. Por favor, la cuenta. Tout suite, monsieur. Simón. Déjeme pagar mi parte. Ah, ¿es esa la forma en que el romance se lleva en el moribundo Montreal? Pero no tenemos un romance. Ah, ¿cree que cenar en compañía de un hombre es venderse a él? La mayoría de los hombres lo piensan. Vaya, tiene muy mala opinión del sexo masculino. Por buenos motivos. Oh, Natalie, se divorció de un hombre, no de todo el género. Pero por lo que he visto, todos son iguales. Voilà, monsieur. Merci. ¿Cuánto? Fleur pour madame, monsieur. Merci. Gracias. ¿Me dará los 5 francos ahora o me los pagará luego? Simón, sé que quizá le parezco escrupulosa, pero he tenido malas épocas. Recibe la debida terapia por lo que le ofrecen. ¿Qué significa eso? Cielos azules, sol ardiente, buena comida. Así vuelve a la normalidad. Bueno, solo sé una cosa. Tengo al doctor indicado. ¿Vamos al casino? Bueno, es una noche encantadora. ¿Podemos dar un paseo antes? ¿Por qué no? Entonces iré al tocador. J.G. No olvides avisarme en cuanto llegue. E impide a Templar entrar a su habitación en una hora. Bien. Tendremos un nuevo trabajo. Mila Gambody, la actriz. Perlas del tamaño de un huevo. ¿Dos trabajos en el mismo hotel? Tenemos un plan para alejar a la policía de tu rastro. ¿Cuál es? Ah, dejaré esto escondido en la habitación de Templar, ¿eh? Luego avisaremos a la policía y en el momento en que lo arresten empezaremos a trabajar. ¿La idea fue de ella? ¿Sabes qué es lo malo de ti? Que no te gusta trabajar para una mujer. Precioso. Natalie, ¿ya no tiene nada en contra de los hombres? He firmado el armisticio. Tomará una resolución también. ¿Cuál? Vivir el futuro, no el pasado. Vaya, vigilándome. Estoy en servicio, monsieur. ¿Qué buscan? ¿Neumáticos robados? ¿Qué es lo que pasa? Alphonse cree que estamos planeando un robo. Debe estar loco. Mil disculpas, mademoiselle. Fue un infortunado error. Buenas noches, monsieur. Bonsoir. Que descanse. ¿Desde cuándo estaba ahí? Nos ha seguido toda la noche. ¿Pero por qué? Cree que usted está pasándome información. ¿Sobre qué? Donde ciertas damas guardan sus joyas durante la noche. ¿En realidad creen que usted cometió esos robos? En esta ciudad, si un auto está estacionado más de 10 minutos, el coronel Latiña gira una orden para que me arresten. ¿Debemos irnos?
El hecho de que la policía francesa nos vigile no acaba con su buen humor. ¿Debemos pelear o rendirnos? Vamos hacia él. En realidad no es mal hombre. Ir al casino, ¿por qué no nos acompañan? Sería divertido. ¿Nos acompañas, Mila? ¿Quieres hacer un pequeño viaje? ¿Quiénes son estas personas? Ya las conoces, mi vida. Mi esposa está un poco cansada por el viaje. Ajá, es muy apuesto. Iré a cambiarme. No hay ninguna prisa, Simón. No tardaré. ¡Es maravilloso! Cómpramelo, Bernie. Cómpralo. Para mí. Oh, bonsoir, Marie-Thérèse. Sí. Magnífico. El Hotel Dauphin. ¿Dónde está? Rue de Bourg. ¿Lo conoce, señor Templar? No. No le creo. Creo que ese hombre era su cómplice. Y creo que le estaba entregando algo de lo robado. Tuvo una disputa y... Oh, es
está haciendo una acusación formal de homicidio? Antes veamos qué encontramos en su habitación. ¿Satisfecho, coronel? No hay rastro de joyas y nada fue robado de su habitación. Entonces, ¿qué hacía ese hombre aquí? Usted es el policía, dígamelo. Ahora, si no desea hacer ningún cargo... Sin duda encontraremos algún dato en el Hotel Dauphin. Luego volveré con los cargos que necesito. Mientras tanto, debe permanecer aquí. Quédese aquí. No deje que Templar abandone su habitación. ¿Cayó? ¿Pero cómo? ¿Pero qué hago? Sí, de acuerdo. Inmediatamente iré a su habitación a recoger el botín. Simón, usted no lo mató, ¿verdad? No. Bueno, es que estoy muy confusa. Todo el mundo dice que usted lo mató. Pero, ¿qué cree usted? Le creo. Excelente. ¿Está fuera el policía? Sí. Tenemos que salir de aquí. ¿Pero cómo? Todo el mundo usa las ventanas. Ay, no, no puede. Simón, por favor, no lo haga. Se caerá. ¿Le interesaría realmente? Es peligroso. Sea sensato, Simón. ¿Y cooperar con la policía? ¿Por qué no? Es decir, si no tiene que ocultar. Nuestro fallecido amigo trataba de involucrarme. Eso es un hábito en algunas personas, tratar de poner una trampa con una extraña clase de queso. ¿De qué clase? Yo. Espéreme aquí. ¿Es usted la propietaria? Oui, monsieur. Soy el coronel Latignan. ¿Quién ocupa este número? ¿Jefe todavía arriba? Habitación 10. ¿Cuál es el nombre del huésped? Tench, es inglés. ¿Ha recibido llamadas telefónicas? ¿Es un 4? ¿Todas de la misma persona? Le llamó una mujer, siempre la misma. ¿Francesa? Oui, pero tenía algo de acento. ¿Qué clase de acento? No sabía decirle, monsieur. Bonsoir, monsieur. ¿Hay algo más que pueda decirme? Una vez cuando llamó, oí la voz de otra operadora que decía Hotel Continental. ¿Solía visitar a Tench algún amigo? Conocía a Monsieur Withers, aunque simulaba no conocerlo. ¿Quién es Withers?
el que acaba de salir. Merci, madame. Ah. ¿Quién le llama? Oh, un momento. Es para usted. Es una mujer. ¿Quién es? Se niega a dar su nombre. Atiéndala usted. Dice que es sobre templar. Habla latinán. ¿Cómo lo supo, madame? ¿Algo interesante? Amigo mío, esta vez lo tenemos. Imposible, coronel, le juzgó. Y usted le ayudó a escapar. Tengo buena memoria. ¿Me buscaba, coronel? ¿Qué pasa? ¿Acaso la ley me prohíbe tomar un poco de aire fresco en el balcón? Tomar aire es una cosa. Espere. Celebro que usted esté aquí, mademoiselle, como testigo. Observe. ¿Y qué es lo que ve? Yo se lo dije. Ve los pendientes de Lady Havistock. ¿Está seguro, coronel? Desde luego. Le aseguro que los identificará al verlos. Solo un importante detalle. ¿Cómo supo dónde buscar? Una persona me lo dijo, una mujer. Pero no sabía que estaban ahí, ¿verdad? A no ser que ella los hubiese puesto ahí. No confunda esta discusión con hechos. ¿Perdón? Venga, está usted arrestado. Durante los próximos 20 años, usted vivirá a expensas del gobierno francés. Thank you.
y tendrá al verdadero ladrón antes del amanecer. Oh, tengo al verdadero ladrón. Está cometiendo una equivocación. No, monsieur, usted es quien comete la equivocación y sea la última en muchos años. Créame, coronel, lamento mucho esto. ¡Alfón! ¡Ayúdeme, Alfón! ¡Captúrenlo! ¡Apretan a César! Futuro y no el pasado, dijo. Ese diálogo es digno de una mala película. Debiste saberlo, cariño. Fue una estúpida al confiar en él. Eres una estúpida si confías en un hombre. En cualquier hombre. Desde el día en que aprendieron a hablar, aprendieron a mentir. En mi opinión, no creo que él haya robado las joyas de Lady Haversham. Pero encontraron los pendientes en su habitación. Otro. Mila, creo que ya es hora de que te vayas a la cama. Dame una buena razón. Estás muy cansada. De tus sermones. Bernie tiene razón, es muy tarde. Vámonos, Natalie. Buenas noches, Mila. Buenas noches. Buenas noches, Bernie, y gracias por la copa. Oh, fue un placer. Hasta la vista. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No lo tires, Mila. ¿Por qué no? Yo lo compré. Eres demasiado aburrida cuando te embriagas. Y tú eres demasiado aburrido cuando estoy sobria. Natalie, querida, toma un somnífero. Te sentirás mucho mejor en la mañana. Lo dudo mucho, Berta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Escapó? Así es. ¿Qué hace en mi habitación? Preparo un cóctel de champán. ¿Usted quiere mis joyas? Oh, le doy mi palabra de honor que no. Si no me cree, llame a la policía. Después de tomar el cóctel. ¿Cereza? Gracias. A propósito, ¿los Cobras se han ido a la cama? Creo que sí. Los dejé hace unos cuantos minutos. ¿Por qué? Por nada. ¿Sabe, señor Templar? Creo que es usted un joven muy agradable. Tiene usted buen gusto. No, hablo en serio. Usted es apuesto y divertido. Señora Noversham, la simpatía es mutua. Gracias. Por el futuro. Yo no tengo mucho futuro. No diga eso. Solamente soy una mujer de mediana edad que posee una pequeña fortuna. Usted es una dama encantadora. Ah, qué gentil es al decirlo. Quisiera que también lo fuera con Natalie, que está sumamente inquieta. ¿Sí? ¿Por qué? Mi querido amigo, creo que está enamorada de usted. ¿Ella se lo dijo? No, pero lo sé. Está muy alegre en comparación con la temporada pasada. Natalie estuvo aquí el año pasado. Vaya, ¿qué tiene eso de extraño? Nada. Creí que este era su primer viaje. Pase. Terminaré con esto en un instante. ¿Va a alguna parte? Creí que estaba en la cárcel. Es lo que quería. ¿Lo que quería? Pero eso es ridículo. Lo es. Veo que está empacando. Sí, sí. Vuelvo a Montreal. No es de mi agrado esta clase de vida.
¿Qué clase de vida es la que le agrada? ¿A qué se refiere? Una chica confusa que no está segura de sí misma. Un paseo a la luz de la luna por el Mediterráneo mientras alguien puso los pendientes en mi habitación. ¿Quién es J.G.? Jack Gordon, mi exesposo. Eso no le incumbe. ¿Estuvo antes en Cannes? ¿Cómo se atreve a interrogarme así? ¿A usted es a quien buscaba la policía? Oh, sí, tiene razón. Será mejor que me arresten, ¿verdad? ¿Equivocado? No puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque soy muy tonta. Usted lleve 5 hombres y vigile el aeropuerto. Coronel. Revisen los caminos. Usted lleve los hombres que puede y vigile la estación de ferrocarril y las carreteras que van al norte. Coronel. Revisen los caminos. Avise a la policía del puerto que vigile todos los botes y no me importa que... ¿Sucede el hotel? Estoy rodeado de idiotas. Templer no es tan tonto para volver a su hotel. Coronel, por favor. Que bloqueen los caminos. Coronel. Debe dejar de interrumpirme y no me interesa hablar con nadie. Solo quiero aprender a Templar. ¿Quién es el que llama? ¿Y por qué no lo dijo antes? Diga. Hola, coronel. Ah, es usted. ¿En dónde se encuentra? Estoy aquí, en el hotel. ¿Pero se está burlando de mí? Cuide su presión arterial, coronel. Le prometí que tendría al verdadero ladrón antes del amanecer. Así que si sus audaces policías vigilan el hotel, lo encontrarán infraganti. Sinceramente, algunas veces me pregunto cómo lo logra. Tengo muchos años de experiencia. Asombroso. ¿Puedo acompañarlo? No, sé dónde encontrarlo. No sé, pero es tan interesante verlo trabajar. Después de usted. Merci. Pero esta no es su habitación. Estará presente, se lo prometo. Mademoiselle, lamento mucho tener que informarle que está bajo arresto. ¿Yo? ¿Debo explicarle lo que hizo? Eso me agradaría, coronel. Usted hace amistad con ricas damas solitarias, mademoiselle. Coronel, le... ¡Guarda silencio! Con el tiempo, ellas le muestran sus joyas y logra que le digan dónde las guardan. Lady Havistock las guardaba en su florero. Así es que... Y luego usted se lo dice a su cómplice, el hombre que anoche cayó. Y hemos averiguado, mademoiselle, que hace tiempo trabajó en el circo en el trapecio, así que... Escaló la pared de la suite de Lady Haverstock y extrajo las joyas. Bravo, coronel. Es magnífico. Merci. Tiene usted mucha razón. Excepto una cosa. ¿Cuál?
Se equivocó de chica y se frustró su plan, ¿verdad? Creo que sí. ¿Ella? Sí. Debe haber una equivocación. Muchas, coronel. La mayor fue casarme con Danny Tench. ¿Su esposo? Ajá. Créalo o no, yo era su compañera en el trapecio. Tench, los voladores. Alonso, Alphonse. Bien, coronel. Ahora solo nos faltan uno o dos puntos. No le hagamos cargos por atacar a un oficial de la policía y tampoco le hagamos cargos por robar una patrulla. Y estará de acuerdo. No habrá cargos por falso arresto. De acuerdo. Le diré una cosa. Le compraré un sombrero con mi 10% de la recompensa. ¿Mademoiselle? Bonsoir. Va a perder su avión. Eso espero. ¿Cómo supo que era Berta quien robaba? Porque sabía que usted no era. Se estaba arriesgando mucho. Tenía que hacerlo. Cuando nuestros amigos decidieron ofrecerme una carnada, solo podía hacer una cosa. Tenderles una buena trampa.